Respondendo ao chamado da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, as organizacións políticas, sindicais e sociais de diverso carácter que suscribimos este manifesto, saudamos o povo cubano neste 26 de xullo, no seu día da rebeldía nacional de Cuba, en que conmemora o 70 aniversario da sexta heroica na que unhas dúcias de mozos e mozas lideradas por Fidel Castro Ruz emprenderon o asalto aos cuartéis do exército da ditadura de Batista. Como decía, la acción fracasó desde un punto de vista táctico. Lo que vino después fue una masacre. Solamente 6 combatientes murieron en la acción, 55 fueron asesinados allí mismo y los sobrevivientes fueron víctimas de una feroz cacería, entre ellos Fidel, donde finalmente fueron apresados, enjuiciados y encarcelados. Pero como diría nuestro apóstol, como una idea justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército, a pesar del fracaso de esta acción, de ella emanó un poder ideológico que no pudo ser eliminado. Y también promovió a nivel de todo el país la lucha clandestina. Y es que el Moncada, junto a otros reveses que sucedieron después, antes del 1 de enero, el triunfo definitivo, no pudieron cejar el optimismo y la fe del pueblo cubano en la victoria. El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, integrado por 63 organizaciones que defienden a soberanía do primeiro Estado Socialista de América, combaten as mentiras diarias da propaganda dos media que entregan a súa liña editorial aos Estados Unidos de América e denuncian a continuidade dun bloqueo que consume máis de 60 anos sen ver resultados, que maltratar o povo de Cuba e que de a pouco multiplica os recursos de chantaxe e terrorismo económico contra a illa. Pedro Trigo e o Moncada, que estes días cumplirá 95 anos. A Pedro Trigo de Cuba, nestas rías coñecín entre barbudos e cravos nun rebelde en mes de abril. Falando do seu Moncada que axudou a combatir, caíron Julio e Abel asaltando hospital, preso e soldado Fidel, la historia me absolverá. Loita clandestina e granma, mais Trigo se ten que exiliar.